Mira, Eco. Eco. Buf, ay, mi madre, que se ha caído. Ay, ay, hace muchísimo viento. Hace mucho viento. Y está a punto de llover. No es muy tarde, ¿eh? No es las 9:30 de la mañana. Que hace y mira lo que se ha caído. Así que ahora tendré que venir a recogerlo. Bueno, mis plantas estamos aquí muy resguardaditas, no va a pasar nada. Bueno, pues me voy a ir a poner a desayunar y a cerrar la puerta porque hace mucho frío. Qué frío hace hoy. Ya lo dijeron, que a partir de... Bueno, ayer ya empezó a hacer mucho viento. Ayer era lunes. He dicho que era martes hoy. Hoy es martes. Y hizo mucho viento. Mucho. Yo ya pronto tengo que quitar platitos y los platitos y las cosas de la pared. Porque si no es que van todos a tomar por saco. Así que hoy está el día totalmente otoñal. Bueno, me estoy haciendo un zumo de una naranja es bien grandecita. Tengo un dolor de cabeza impresionante. Voy a tener que tomarme un Expedicén.
Bueno, voy a poner el ordenador, se vaya. Eso porque a mí me gusta ir viendo algunos vídeos de las compañeras mientras estoy desayunando. Voy a poner ahí. Voy a ver a mi amiga Marga mientras voy desayunando. Bueno, pues me voy a arriesgar y voy a salir a la calle porque hace un viento horroroso. Madre mía, yo no sé los platos si se me van a durar ahí. Están muy bien, lo tengo muy bien liado porque yo sé que aquí hace mucho viento y los platos vuelan. Pero es que suenan, hay una música de platos de los que tengo colgado la pre. Pero voy a arriesgarme porque voy a ir a recoger la ropa. Me la voy a traer y la vamos a doblar aquí y mientras cuento algo. Madre de Dios, qué viento hace. Así tengo la cabeza que me va a estallar. Me voy a tomar un especifer antes, que si no es que me empiezo con el dolor, lo dejo, no me tomo y estoy todo el día con dolor de cabeza. Y es un incordio. Bueno, al lío. Voy a doblar la ropa porque si la dejo ahí se me arruga. Y nada, pues esto es lo que estoy haciendo. Voy a darle un poquito de marcha porque si no se me hace el vídeo muy largo y son, no voy a decir que 24 horas o casi 24 horas, y si os dejo a mi ritmo os vais a cansar. Venga, lo dicho, os voy a poner una musiquita mientras voy doblando la ropa. Bueno, vamos a ir. Ya he terminado de doblar. Ahora voy a esto de aquí lo dejaré para que mi hijo se lo lleve cuando venga, o se lo llevo yo, depende de la gana que tenga subir. Y voy a recoger mi ropa y vamos a hacer la cama y arreglar el cuarto de baño.
Todavía no he puesto el edredón que iba a poner, porque estoy esperando que me vengan unos nuevos cojines que pedí, que estaban de oferta, estaban muy baratos. Bueno, las fundas, no los cojines. Estaban a 2 euros y pico, y son grises. Porque esos son bastante chicos, yo lo quiero un poquito más grande. Porque voy a poner otra clase de cojines. Y tengo aquí el edredón. Y hasta que no me traigan los cojines, la funda, pues no quiero poner el edredón. Luego ya os enseño cómo queda. Limpiaré la habitación bien, la limpiaré y la decoraré para allá para el invierno. Y bueno, pues como no me la han traído, pues no lo he puesto. De todas maneras lo paso frío, porque yo me he hecho esta mantita, y todavía no paso frío. Así que hasta que no pase frío, me gusta ya poner todo nuevo. Bueno, nuevo no, el edredón no es nuevo. El edredón era de la habitación de mi hija, que como mi hija se fue y se la ponía a mi hijo. Mi hijo no lo quiere, pues no le gustan los edredones. Digo, ya, para mi habitación. Y así lo voy cambiando. Bueno, lo dicho, que vamos así. Ahora nos vamos a ir al cuarto de baño. Yo lo friego, vamos, frega, frega bien, bien, no. Una limpieza de diaria, de diario. Una vez le echo una cosa, otra vez le echo otra. Hoy voy a echar este. Espolvoreé un poquito. Aquí al bidé. Al sifón de la bañera le echo un poco de lejía porque es que huele fatal con el aire. Y para limpiar la taza del váter, estoy utilizando estas toallitas secas, vamos, de baño, que se me secaron. Entonces, bueno, pues lo voy aprovechando así, porque es que es un lío. Sin que yo cojo una toallita de esta, limpio la taza del váter y la tiro directamente a la basura, y así lo voy aprovechando, porque es que es una pena. Eso ya lo tengo listo. Voy a apagar la luz. Venga, voy a recoger un poco el comedor, lo voy a ordenar y también esta mesa. Y luego ya me voy a sentar un poquito, que estoy preparando una fotografía para un álbum que estoy haciendo. Y luego ya más sobre la. A ver, ¿cuál es? Pues ya son las 12:30. Se me va la mañana volando. Sobre la 1 pondré la comida y recogeré un poco la cocina, para luego ya con la hora de ya termine, no tengo que andar mucho con muchas cosas. Pues venga, vamos a ir a recoger comida.
Pues como he dicho, aquí estoy preparando. Ahora ya cuando voy a esperar como un cuarto de hora que me tengo que ir luego a hacer la comida. Y mientras se va haciendo la comida, pues sigo con esto. Bueno, pues mirad. Esta tarde, no sé si vendrá mi sobrina o no mi sobrina, porque me acaba de llamar y me ha dicho que no viene esta tarde, que está en clase. Que vendrá a la tarde, no sé, que cuando venga cuando quiera. No sé si me ha contestado. A ver. Bueno, pues mirad, toda esta foto, porque estoy preparando el álbum este. Ya tengo algunos aquí hechos, ¿veis? Bueno, pues esta estoy preparando la foto para luego cuando me suba arriba, que además lo vaya a ver, yo voy a hacer un vídeo sobre ello para que lo veáis, cómo lo he preparado, cómo lo preparo y cosas de esas. Yo sé que esos vídeos no son vistos, son muy pocos vistos, pero es que siempre no voy a poner cosas de limpieza ni cosas de esas. Entonces, pues a mí me gusta poner cosas de manualidad, de lo que yo suelo hacer en mi casa. Eso es lo que yo suelo hacer normalmente. Yo antes de hacer el canal, yo hacía mis manualidades, yo tengo muchas cosas hechas de manualidades y lo hacía antes sin eso. Bueno, pues eso es mi día a día, cuando no cosía, cuando no hacía manualidades, cuando no... Siempre estoy haciendo algo, o hago, punto. Entonces, en vez de lo que hago es que grabo y lo subo para que sepáis lo que yo hago. No pretendo enseñar a nadie, ni pretendo dar clase de nadie, yo solamente os digo cómo yo lo hago. ¿Que algunas quieren hacer las cosas que yo hago? Pues perfecto. Que no, pues me da igual, pero vamos, que yo sé que no son vistos, pero vamos, que es lo que yo he dicho muchas veces, que yo no pretendo enseñar a nadie. Me parece que a las personas que no les interese las manualidades, pues no lo vean. A mí la verdad es que a mí los vídeos, ya lo he dicho muchas veces y lo voy a volver a repetir, para los que sean nuevos y no se enteren, a mí las manualidades me distraen mucho, me quita de muchas cosas. Y entonces, bueno, pues yo prefiero hacer manualidades que hacer otra cosa, ¿no? La tele, bueno, la tele la veo por la tarde, normalmente es cuando la suelo poner, porque veo una serie y entonces pues la veo. Pero luego normalmente estoy haciendo siempre cosas. Y en vez de estar haciendo, antes cuando mis hijos eran chicos, pues yo le hacía la ropa. Pero ya, mis nietos ya la ropa ya no es como antes, que antes la ropa valía muy cara. Y no había posibilidades, entonces, y la tela eran baratas. Pero es que ahora las telas valen más caras que si te compras un vestido en una tienda. Si te vas a prima, te vas a comprar el vestido y no te vale ni la modista, pues la modista ya vale cara. En fin, que no me enrollo más, que lo he dicho. Mira toda la fotografía que tengo de Asturias. Toda, ¿eh? Esta ya la tengo preparada para poner en el álbum. No sé si tendré bastantes hojas para ponerla, porque tengo muchísimo. Voy a tener que hacer a lo mejor algún suplemento, alguna hoja de suplemento, alguna cosa de esa, porque es que tengo muchas. Y luego tengo todavía todo esto. Es verdad que no que se repitan, sino que, bueno, porque hay de un lado, de ahí de otro, y me gusta ponerla. Y entonces tengo todo esto. Ya os lo enseñaré más adelante. Bueno, lo dicho, que voy a hacer esto, voy a ponerme a hacerlo. Y bueno, pues yo lo que voy haciendo es aprovechando los recortes de los papeles y cosas de esas. Aprovechad, no se puede tirar nada. Bueno, voy a dejar un poquito con lo que hago y luego ya me pongo a hacer la comida. Bueno, pues como este voy a hacer un montón, así que voy a quitar el vídeo y luego ya cuando tenga alguna cosa más que decir, ya falta menos para irnos a preparar la comida, os sigo contando. Bueno, pues vamos a comer. Voy a utilizar esta lentejas. Voy a lavarla. Bueno, voy a echarlo aquí. Mi perro es tonto, mi perro sí quiere salir al patio, pero quiere que salga yo con él. O tiene la puerta abierta. Y hace un frío que pela. Y voy a cerrar la puerta. Que pegue si quieres entrar. ¡Ah, no, que está aquí!
en el patio, está aquí el perro. Pero es que quiere tener la puerta abierta. Empieza a arañar para que se la abra, luego le abro para que salga y no quiere salir. Pero luego estos perros... Bueno, vamos a seguir. Bueno, voy a hacer una lenteja súper sencillita. Sencilla, sencilla de esto. O sea, esto lo puede hacer cualquier estudiante o estudianta o, o como quiera. Mira, yo le he hecho. Mi hijo que no le gusta coger verdura. Si no, le puede echar una poquita de verdura, pero no quiere verdura. Y bueno, a mí me da igual. Yo no tomo mucho, si tomo poco. Yo le he hecho 3 rodajitas no muy grandes de chorizo. 3 rodajitas y 3 rodajitas de salchichón. O sea, no le he hecho mucha cantidad. Se la he hecho chorizo y el salchichón. Luego a mi hijo eso le gusta ponérselo en el pan como tipo bocadillo. Y le he echado una patatita pequeña. Eso es lo único que le he hecho así en crudo, como suele decirse. Y ahora le he hecho un poco de cebolla. De esta en polvo. Un poco de cebolla en polvo. Un poco de ajo en polvo. Le echo un poco de comino para alojarse. Cúrcuma. Yo desde que tengo la culpa no utilizo el edulcorante, porque azafrán en polvo no suele haber. Yo no, pero lo que hay es el edulcorante, y el edulcorante no es bueno, aparte de que no da sabor, y este sí da un poquito de sabor. Y un poquito de pimentón, no mucho, porque como no le echo pimiento. Yo cuando mi hija vivía aquí conmigo y mi marido y yo lo hacía con su verdura, con sus zanahorias, con sus cosas, y a mi hijo le apartaba un poquito, pero bueno. Paso de tener que estar apartando y paso de todas esas cosas ya. Así que sencillita. Y ahora le echo media pastillita de caldo. También me va a decir el caldo. Lo mismo da que le eche de bote como que le eche de pastilla. El caso es el mismo. Y yo se lo echo y ya está. Y sano no le suelo echar sal. O sea que si le echo caldo no le echo sal. Bueno, pues ya está. Vamos a darle un poco de vuelta y bueno, vamos a dejar que se vaya haciendo. Mirad qué sencillita la comida. Que esto no es poco, ese botecito para los dos tenemos suficiente, sí, porque yo no suelo comer mucho, suelo comer poco. Entonces lo justo, porque el grande sobra mucho y yo a mí no me gusta tirar comida. Si nos quedamos con hambre, bueno, pues ahí tengo tortilla que sobró de anoche. Hay muchas cosas para comer después si quieres. No somos más que de plato único. Y no mucha cantidad, no soy comilón. Bueno, pues voy a dejar que se vaya cocinando a fuego medio, más o menos, medio alto, y luego si acaso cuando empieza a hervir le pongo a un poquito más bajo para que no se me queme. Y bueno, yo voy a seguir. Tengo ahí la loza para fregar. Pero voy a seguir con lo de la foto. Luego ya recojo la foto y ya preparo la mesa. Pero hoy voy a seguir con lo de la foto y luego friego. Bueno, pues aquí están mis lentejitas. Voy a comer. Mi hijo no acaba de llegar, ya son las 3:15. Y bueno, no lo voy a esperar porque llega muy tarde. Así que yo me voy a comer y nada. Ahí tengo un oporto y venga, a comer. Luego seguimos contando. Bueno, pues ya empezó a llover. Ha hecho un airazo tremendo. Se me había caído las plantas. Bueno. Se ha formado una que para qué. Y me iba a ir, ahora salí a ver a mi padre. Pero antes me voy a merendar porque tengo hambre. Y ya estoy un ratito más allí con él. Bueno, me está lloviendo. No me cogió un paraguas. Me voy a mojar. Thank you.
Buena. Yo no te esperaba que viniera hoy. A ver, ¿por qué no? ¿Qué hace el aire? ¿Qué hace? A ver, pues aquí estoy. Yo voy a verlo, que el pobrecito está solito. Hasta con esta gente. Con la tele. Ay. Bueno, mis cositas, mirad, de noche ya, son las 7 y ya acabo de llegar, me he sentado porque venía, está, más que llover lo que hace es mucho aire y digo, me voy corriendo porque si no es que luego va a empezar a llover y vamos, y es que no puedes abrir el paraguas porque es que se dobla. Bueno, pues nada, yo sigo aquí tranquilamente. Bueno, pues nada más, que voy a seguir y ya os cuento, ¿vale? Pues venga, hasta dentro un ratito. Bueno, mis cositas, pues ya son las 10 de la noche y vamos a hacer nacha. Estoy poniendo la mesa. Vamos a comer unas tortillitas de patata que hice ayer. Y el jamón y unas cositas de esas. Así que ahora os enseño. Bueno, mis cositas, pues ya hemos dado por terminado el día de hoy. Y estaba aquí yo pensando, y muy tranquilamente mirando mi móvil, y estaba buscando para entretenerme, y cuando se me ha venido a la memoria, digo, madre mía de mi vida, que son ya las 11 de la noche y que no he despedido el vídeo y tengo que editarlo para mañana, así que no sé a la hora que me acostaré, porque hasta que no lo edite y no lo suba, no me acuesto, para que lo tengáis para mañana, en este caso, para esta mañana. Bueno, pues nada, espero que le haya gustado mi día a día del martes y ya está, ya me lo dirán en comentarios. Pues venga, mis niñas y mis niños, un beso para todos y hasta el próximo vídeo. Adiós.